Bueno, gente, pues ya les estoy poniendo nuevas zonas a las hormigas. Sí, ahí tienen esponja, pero como ya les abrí esto, pues ya están, por así decirlo, metiendo la esponja. Luego, a ver, de todos modos este hormiguero venía sin esponja. Se supone que se echa el agua y solita se inicia como a dispersar por todo el hormiguero. Y les conecté más zonas de forrajeo y, por ejemplo, ahí las vemos. Nada más tienen aceite mineral en los lados para que sea difícil que se escapen, ¿vale? Todavía faltan cosas para decorar, pero pues hasta ahorita así está, ¿vale? Y les voy a poner en esta zona el hormiguero de gel, pero con la luz, obviamente no para que se muden, sino para que tengan como una forma de interactuar con otra cosa. Por cierto, el grillo, bueno, no grillo, el saltamontes, nada más dejé la cabeza y lo otro lo quité. Así de que, pues bueno. Ahora vamos a poner el hormiguero de gel, que lo tenemos también por aquí. Y el gel, después de hace mucho que lo tengo, sigue intacto. Sigue gelatinoso y pues un poco sólido. Así de que vamos a colocarlo. Lo que más gracia me da es que han aprovechado todas las zonas de forrajeo, vean. Sí se pasaron hasta adentro. A ver si logramos captar una. Por ejemplo, ahí hay una. ¿La ven? Apenas si se ve, pero está muy mini. Y pues bueno, esto supuestamente yo iba a ser como un tipo laguito congelado. Pero bueno. Vamos a ver, por aquí apreciamos una que está saliendo de la parte de dentro. Ah, esa no era hormiga entonces, pero ahorita juraría que logré ver una adentro. Miren, sabía que sí había una adentro, lo sabía. Esa está adentro, aunque yo quisiera tocarla, no puedo porque está adentro. Miren, voy a intentar ver si ven, está adentro. Se puede entrar ahí y salir. Así que pues bueno, vamos a ver si logran, ya les abrí esa entrada y de esa entrada conecta por medio de aquí. Ven ese tubo, sale acá y pues ahí está el hormiguero de gel. No está pensado para que se muden, obviamente si veo que se quieren mudar pues tendré que quitarlo. También ya voy a quitar esa cabeza que... Si ya la dejaron, a lo mejor es porque ya no les sirve. Y también tengo que limpiar eso. Pero bueno. Bueno, lo que decía. Si veo que se quieren mudar, voy a quitar el DC antes de que lo intenten. O sea, si se mudan unas cuantas, unas, digámoslo así, unas 40 obreras, lo tendré que quitar. Están ahí medias tranquilas. ¿Qué es eso? ¿Es un soldado? Ah, no, es una semilla. Pues bueno. Cabe aclarar que todavía faltan muchas cosas más de implementarle a esto, como el arbolito navideño. Y ya después veré qué más le pongo. Animales tal vez. Pero bueno. Esto es lo que tenemos por ahora. Y pues nada. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, no. Es más, vamos a ver en este mismo video cuando inicien a interactuar con el gel. Así de que pues hay que esperar un buen rato. También ya les acabo de dejar unas gambitas. Y si van a querer las gambas, pues van a tener que venir hasta acá. Ahí hay una entrada que conecta directamente con la otra caja de forrajeo. Y luego un mini puente que conecta con las hormigas. Y luego un hormiguero, por si lo quieren usar. Bueno, pues a esperar a que descubran ya sea el hormiguero de gel o las gambas. Miren esa mini.
y también por dentro tienen una auténtica pasada, vean nada más. Aunque sí es cierto que también están destruyendo esto, pero bueno, supongo que ya eso va a ser lo de menos. De todos modos, les echo el agua y en vez de que se absorba, sale por acá. Así que, pues bueno. Ahora, hay que seguir esperando a que descubran... las gambas o el hormiguero de gel. Yo me creía que esa hormiga estaba perdida, pero no, sí que se sabe el camino de regreso. Pues bueno, siguen sin entrar a la zonita, ya hasta les dejé aguamiel y esto para que intenten subir, pero pues siguen sin entrar. Así de que pues por ahora voy a dejar esto ya hasta aquí y ya cuando se metan pues ya las grabamos. Así de que pues nada, este fue el video de hoy, espero les haya gustado y pues hasta la próxima. Ahorita parecía que eran poquitas, pero ya iniciaron a hacer hasta filitas. Vamos a seguir el camino y llegamos ahí. Y vienen más filas, ¿eh? Vean. Vienen por filitas. Esto que es como un puente. Y pues llegan acá y van subiendo, subiendo... Pues bueno, ellas siguen avanzando a su ritmo. Bastante guay, la verdad. Pero bueno, ahora sí voy a dejar el video hasta aquí y pues nada, bye bye.
Y pues bueno, gente, sé que ya había dicho que iba a dejar el video hasta aquí, pero es que también encontré una oruga. Y al estar la oruga ya en una fase adulta, decidí llevarla conmigo para que pudiera crear su capullo y lograra tener una vida próspera y así ningún otro insecto la atacara antes de que lo creara. Así de que, pues como están viendo en las fotos, la logré traer y ya creó su capullo de seda, se pegó a una pared del recipiente y inició a salir más seda. Ya lleva 2 días, espero que en unos 3 o 4 días el capullo se ponga cafecito y ya después de unos 10 o 12 días por fin salga una mariposa que quedará en libertad. Ah, y también miren, así me dejaron poner mi tren navideño cerca del árbol.